the war. Cause ammunition coming mass production. We better stop the. Buenos días, gente, soy Etel, un uruguayo en New Jersey. Hoy es jueves 17 de marzo y ¿dónde me encuentro? En la escuela de Dover. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, hoy se hace un evento que se ha llamado Conociendo a Dover. Es un evento donde va a haber una cena a las 6:15, son las 6 de la tarde, termina a las 8. Y bueno, y también va a haber diferentes servicios que proporciona acá el pueblo de Dover. Así que bueno, fui invitada, así que bueno, vamos a entrar, vamos a ver, no sé por dónde entrar porque el gimnasio no sé ni idea dónde está, me imagino que por la vuelta. Así que bueno, vamos a dar vuelta a la cámara y comencemos con el video acá en Dover, New Jersey, gente. Acá me encuentro a las afueras de la escuela de Dover. Hace un día espectacular hoy, espectacular. Y bueno, les voy a mostrar el folletito acá que estuve mirando. Está en inglés y en español. A ver si se ve ahí. ¿Ven? Conociendo a Dover. 6:15 la cena. Presentaciones de Good Grief, Suffolk, Dover Athletic, Departamento Atlético, Project Saves, CCM Women's Center. Todas las mesas. Dice visita mesas informativas donde va a haber toda la información que se proporciona acá en el pueblo de Dover. Obviamente también está en inglés. Ahí. Y bueno, vamos a ver cómo está este evento. Hasta las 8 de la noche. Evento Conociendo a Dover. Por favor, presentarse a las puertas del gimnasio. Vaya por la parte posterior de la escuela hacia el patio de recreo de atrás. Gracias. Bueno, me imagino que saca la vuelta. Por el gimnasio, porque el parking también está acá a la vuelta. Así que bueno. Un día espectacular, una cosa de locos. ¿Será que se viene la primavera? Aunque antes de ayer, sí, ya veo la gente. Antes de ayer, gente, les digo anteayer o dos días atrás, tres días, no sé, perdí la cuenta, hubo nieve. Y ahora, un día muy primaveresco. Sí, un día muy primaveresco. Bien, acá, evento Conociendo a Dover, ya vi gente entrando por ahí. Así que sí, un día espectacular. La verdad que hermoso el día. Muy lindo, bueno, veo muchos autos. Así que bueno. Nos van a recibir con una comida. Y vemos los servicios, que siempre es bueno conocer, ¿no? Porque no todo el mundo sabe todo. Así que siempre es bueno conocer diferentes servicios que se proporcionan. Creo que también se pueden vacunar hoy acá o algo así. Así que bueno, hubo que registrarse, así que me imagino que daré mi nombre. Esta es la escuela de Dover. Ah, sí, miren, este es el gimnasio. Y bueno, voy a entrar y vamos a ver qué pasa, a ver si encuentro a alguien conocido por acá. Así que vamos a ver qué pasa, gente. Bueno, gente, como vemos, no encuentro a mi compañera, debe estar por llegar. Pero bueno, vemos la gente sirviendo, es tipo buffet, ahí, pancito, veo pasta, no veo mucho de acá, veo cajas de pizza, ensalada, de todo, así que bueno, vamos a hacer la cola, veo pasta con brócoli, pescado, así que bueno, gente, vamos a ver qué hay, acá en Dover, New Jersey. Así que bueno, gente, acá agarrando mi platito, ahí. Y mi cubierto. Ahí, platito cubierto, medio complicado, pero una mano y bueno. Pizza, yo paso por la pizza, no soy mucho de la pizza, paso por la pizza. Pero bueno, vemos ensaladita por acá, sí. Ensaladita, sí. ¿Cremas? Pepino. Ok, gracias, thanks. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Pollo, chicken. Chicken parmigiana. Eggplant. Oh, eggplant, ok. Berenjena. Berenjena parmesana. Ahí un poquito. Gracias, thank you. Chicken francesa. Ok. Pollo a la francesa también. Pollo. Ay. Pasta con brócoli. No, pene. Vodka, ¿no? Pasta, vodka. Pasta, vodka, paso. Acá sí. Pasta con
salsa de tomate, ¿sería? Y chorizo, ¿no? ¿Chorizo? ¿Salchicha? ¿Salchicha? Ok, salchicha, sí. Gracias. Y bueno, pancito y salsitas. Salsita, sí, voy a agarrar salsita ahí para mi ensalada acá. Aderezos, ahí. Así que bueno, seguimos, gente, y agüita. Vamos a agarrar una agüita también. Y bueno, me voy a sentar a la mesa con mi platito. A ver, directamente siento como que vine a comer directamente. Así que bueno, me voy a sentar por allá. Miren qué plato tan delicioso. Me voy a sentar por allá solita para tener una vista de todo. Así que bueno, me imagino que vamos a comer ahora y después se dará información de todos los servicios. No sé si pondrán mesas o qué. Pero bueno, ahora a comer, gente. Bueno, gente, acá estoy sentada. La verdad que sé que hubo que registrarse para este evento, pero pensé que me iban a pedir nombre, apellido, algo. No me pidieron nada, simplemente directamente entré y me serví comida. O sea, me siento rara, como que vine a comer acá. No sé, como rara la sensación, porque no me preguntaron nada. O sea, directamente entré, hice la cola, agarré comida y chao. Así que bueno. Wow, vamos a probar la pasta, ya la probé un poquito, está rica, a mí me encanta la pasta así con tomate, con salsa de tomate, choricito, salchicha, me dijo salchicha, no chorizo, salchicha, ahí, no sé qué tipo de salchicha, pero qué rica que está, y me olvidé de traer un cuchillo, y chicken a la pollo a la francesa, gente. Así que bueno, esperando a mi compañera, no sé dónde se metió, así que bueno, voy a disfrutar mi comida. Y bueno, tendría que ir a buscar un cuchillo, me parece, porque si no, no voy a poder partir el pollo a la francesa acá en Dover, New Jersey, gente. Bueno, gente, he quedado pipona. Ahora vamos para el área, esta es la escuela de Dover, para los que no la conocen o para los que están muy lejos y han asistido a esta escuela y ya no viven más acá. Y bueno, en esta otra parte donde vamos ahora están todas las mesas, acabo de ver a la alcaldesa también. Así que miren, estos son los lockers, para la gente que no conoce escuelas americanas solo por película, los famosos lockers. Es grande la escuela, miren, todo a $1, ahí los snacks, todo un peso para que los niños puedan comprar a la hora del recreo. Pensar que esto es una escuela pública, parece una escuela privada. Nunca entré a una escuela privada, no me imagino cómo será. No me imagino lo que será una escuela privada, porque la verdad que la escuela pública es de lujo. ¿Para qué decir que no si sí? Y bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Acá estamos llegando. ¡Ay! ¡Hola! Yo empiezo a ver caras conocidas. ¡Hola! Bueno, entramos, llegamos. Aquí. Sí. Bueno. ¡Wow! ¿Para dónde voy? Bueno, gente, han hecho una intro, diferentes personas hablando, no lo filmé porque si no se hacía muy largo, pero bueno, noticias muy interesantes. Ahora los menores de 19 años en la clínica Suffolk es una clínica que para gente de bajos recursos que hay acá en Dover. Y bueno, ahora, menores de 19 años que sean indocumentados, no necesitan tener, o sea, que no tengan papeles, pueden tener seguro médico del estado, Medicaid. Así que bueno, en la clínica se puede aplicar a Suffolk. Eso está muy bueno. También he visto alguna información por acá que está muy interesante. Examen de ojos a $30 cierto día. Por acá. A ver. Acá. He visto. ¿Dónde fue que lo vi? Acá. Exámenes de ojos por $30, se acepta todo tipo de seguro, pero también por acá, bueno, acá ayuda para pagar la renta, seguro médico, también para tener dinero en efectivo,
Esto es todo ayuda del gobierno. Después por acá tenemos todo el día de la ropa de qué, de ahorro gratis para toda la familia. O sea que van a regalar ropa el sábado 29 de abril de las 11 a la 1 para toda la familia. Ahí van a regalar ropa. Bueno, acá asistencia legal también gratis. A ver, sí, ahí, eso es muy importante, asistencia legal, y bueno, acá examen gratis de ojos, miren acá, lunes 24 de abril de las 6 a las 8, ahí en Victory Gardens, anoten gente. Hay que registrarse a ese número. Y bueno, examen de ojos gratis. A mí me hace falta uno porque la verdad que no veo nada. Pero bueno, mucha información. O sea, hay muchas mesas. No le voy a pasar uno por uno. Esto más bien es un video informativo de las cosas que pasan acá en Dover. Y bueno, acá de cosas de la escuela. Ay, miren las galletitas de... Porque mañana es... Ay, San Patricio. Miren las galletitas de San Patricio. Chupas, chupas, chupitines. Hola. Okay, de la escuela. Y bueno, sí, es mucha información. Son muchas mesas. Proyectos que hacen los niños de la escuela. Miren ahí. Son todas mesas informativas. Pero qué bueno eso de Suffolk, que los menores de 19 años que no tienen, que son indocumentados, pueden obtener seguro médico. Eso está muy bueno. Bueno, acá información sobre el banco. ¿Qué más? ¿Qué más? Les muestro algo que me llame la atención. Pero bueno, está bueno. Siempre se... Está bueno aprender, porque no todo el mundo siempre, como digo, no todo el mundo, yo tengo 20 años acá y también siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, servicios nuevos que se ofrecen acá en Dover. ¿Tá? Así que bueno, recorriendo, porque ¿saben por qué me estoy apurando? Porque ahora entra, todavía hay gente comiendo y bueno, va a entrar toda la gente y sí, se van a amontonar, entonces bueno. Ay, miren qué lindo, a ver qué veo acá. Ay, miren qué lindo eso. Ah, pensé que era como... Es como ensalada. Ensalada de lentejas y mango. Miren ahí. Tiene ensaladitas. Qué lindo. Ay, no voy a agarrar una porque la verdad que me llama la atención. Una mini ensaladita de lentejas y mango. Y ahí tengo come... la receta. Me voy a agarrar este también. A ver, me complica para agarrar con una mano y filmar. A ver. Voy a agarrar acá. Porque esto me interesa. Ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, ahí está igual, mira. Thanks. La verdad que sí. Les dije que se iba a complicar. Bueno, miremos acá, a ver. Actividades gratis. ¿Niños que van a la escuela elemental o intermedia? Sí. Ahí está la información. Perfecto, tenemos clases que enseñamos a cocinar a los niños. Hay que registrarse para estas clases. Enseñar a cocinar a los niños, registrar. ¿Son gratis las clases? Sí, son de gratis. Okay. Tiene que registrarse. So aquí le damos. Okay, la información acá para los niños. Una bolsita para que cuando vaya a buscar sus productos, sus verduras, aquí tiene. Sí, yo necesitaría una bolsita también porque tengo la ensalada en la mano. Pero miren qué bueno, clases gratis, hay que registrarse para los niños para aprender a cocinar. Y bueno, a ver si jabón, siento olor al jabón. Sí, muchas gracias. Bueno, me quedé estancada acá. Clases virtuales también, voy a salir de acá porque... Ay, perdón. No. Mucho. Ah, miren, exámenes de... Ay, Dios mío. Exámenes de... Ay, Dios mío. Los test para hacer en la casa de COVID. Miren. Voy a llevar uno. A ver. Miren qué bueno, para hacer en la casa... Voy a agarrar uno. Tendría que haber agarrado una. Voy a hacer. Hi. Hola. You can take as many as you want. One is okay. Okay. Miren acá también. Justo yo me anoté acá. Estoy esperando que me llamen
para la ciudadanía. Clases gratis ahora son virtuales, en abril comienzan presenciales. Gracias. Clases de ciudadanía gratis, las que yo me anoté, me voy a hacer el examen. Necesitaría una bolsita, gente. Miren. Sí, ok. Gracias. Un minuto, gente, porque necesito una bolsa, porque si no. Bueno, ahora sí, gente, agarré la bolsita y le informé los papelitos, test de COVID para la casa. ¿Vieron que cuánta información? Claro, son muchas mesas y bueno, se me complica porque estoy con una mano sola y bueno, también hay mucha gente. Así que bueno, está muy bueno. ¿Vieron? Se pueden agarrar todos los exámenes. Yo me llevo uno por las dudas. Ay, porque bueno, no me voy a agarrar 10, ¿no? Pero está muy bueno, muy bueno. Mucha información. Qué lindo las clases de cocina para niños. Gratis, todo gratis. Eso es lo bueno, que hay mucho servicio gratis. Por eso digo siempre, hay que estar informado y toda esta información sirve porque no todo el mundo sabe y de repente algún niño, no, gente de bajos recursos no tiene para pagar una clase de cocina para el niño y bueno, hay clases gratis como, por ejemplo, también están ofreciendo clases de ciudadanía gratis. En internet hay mucha información, se puede estudiar con eso, pero bueno, al ser presencial la clase y gratis, va a ser un poquito mejor, diferente. Ahora son solo online. Estoy esperando mi llamada, que hoy llamé. Bueno, miren cuánta cosa dulce por acá para endulzarse la vida. Limonada también. No sé dónde anda la alcaldesa. Debe andar por ahí. Pero bueno, mucho servicio, gente. La verdad que está muy bueno este evento. Y bueno, a ver, sigamos recorriendo del banco. Yo odio los bancos, gente. Me van a matar si me escuchan. No soy amiga de los bancos ni de las tarjetas de crédito. A mí me gusta el efectivo y guardar la plata abajo del colchón, gente. ¡Ay! Así que bueno, a ver qué más. Bueno, de todo, y bueno, también hay regalitos, ¿no? ¿Cómo se dice? Hand sanitizer. Para las manos, miren acá de... ¡Hola! ¡Ay! Miren qué lindo este... ¿Inimol? ¿De qué es? Vamos a agarrar este, me llama la atención. Este de uva. Miren este de uva. Voy a agarrar este. Debo tener 100.000 sanitador... ¡Ay! ¿Cómo se dice? Bueno, para desinfectar las manos. Pero me gustó este porque es de uva. Bueno, acá encontré la mesa de sufor, lo que le decía... de esta clínica para gente de bajos recursos. Acá tenemos toda la información que les decía. Como pueden ver, todos los niños pueden solicitar New Jersey Family Care independiente de su estado migratorio. Todos los menores de 19 años. Y bueno, pueden tener atención primaria y especializada, incluyendo los chequeos y visitas, gafas, lentes, hospitalización. Pruebas de laboratorio, radiografías, recetas médicas, servicios dentales, exámenes preventivos, vacunas, cuidado de salud mental. Bueno, todo, de todo. No le voy a leer todo. Pero bueno, esto es una información muy buena. Ahí está el número de teléfono. Y bueno, esta clínica la verdad que es muy famosa. Ay, me voy a agarrar uno de esos para los labios, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bueno, para que no se te... rompan los labios. Ahora voy a agarrar uno de estos, me interesa. Acá, miren, para los labios. Gente, a veces yo les digo que me quedo ni en español ni en inglés y me quedo así como cero comunicación. Sufol es una clínica para gente de bajos recursos, como les digo, gente que no tiene seguro, que está ubicado en la Blackwell Street. Es muy famosa, creo, todos los hispanos, todo el mundo se atiende ahí, no solo hispanos también. Pero bueno, para mucha gente que no tiene seguro médico. Si no me equivoco, pagás, por ejemplo, para el dentista, pagás $40 y te pueden atender. Y creo que las visitas son $10, algo así. No es nada, gente, no es nada. Así que bueno. Qué interesante todo. Qué bien que se ve esa limonada, ¿no? Yo voy a tomar un poquito de limonada. Hay café también, yo no soy del café. Pero sí me apetece una limonada acá en Dover, New Jersey, en la escuela, en el gimnasio de la escuela de Dover. Me voy a tomar una limonada, gente.
Bueno, gente, acá estuve hablando con las muchachas. Ellas pertenecen al Family Success Center, ¿right? Pertenecemos al Excellence Family Success Center, okay. Programa de Maternal and Child Health of Northern New Jersey. En nuestro programa ayudamos a las familias, hacemos visitas, por ejemplo, a las madres en embarazo, depresión postparto, un montón de cosas relacionadas con la maternidad. Al igual a los padres, tenemos programas para los padres también. Y en nuestra agencia en particular hacemos actividades que ayuden a la familia, como por ejemplo clases de ciudadanía. Eso estoy interesada porque quiero presentarme al examen. Bueno, sí. Sería bueno. Está saliendo rápida la cita, antes de que haga la rápida. Sí, tenemos, wow. Sí, estamos, tenemos actividades para los niños, por ejemplo, estamos colaborando con Center for Family Services para esta actividad donde van a hacer consejería y a la vez arte. Entonces, expresan los niños a través del arte y hablan sobre sus problemas emocionales. Tenemos una consejera ahí. También hacemos actividades de manualidades para los niños una vez al mes. Y la gente va a la oficina para diferentes tipos de cosas. La gente puede ir que para llenar un documento que no entiende, para una notarización. Eso es interesante. Mucha gente que no entiende de documentos. Que no sabe inglés. Tenemos un taller de tareas donde ayudamos a los niños después de clases. Usualmente con padres que no saben el idioma y no saben cómo ayudar a sus niños con las tareas. No es tutoría, sino es cómo ayudar a las tareas. La gente va que para que les traduzcamos un acta de nacimiento y aquí no le cobramos. Todos los servicios que ustedes ofrecen son gratuitos. Exacto, todo es gratis. Wow. No hacemos nada legal o médico. Pero sí ayuda mucho. Ayudamos. Si la persona no la podemos ayudar, le referimos a otra organización como un centro de recursos. Referimos a las personas a un centro que sí la pueda ayudar. Buenísimo, wow. Demasiada ayuda. Es muy, muy variado toda la tenemos ayuda. Tenemos un mercado de comida. Una vez al mes lo hacemos en el Salvation Army. Ahora mismo colaboramos con ellos y damos frutas frescas y vegetales, nada enlatados. Una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Para registrarse solo tiene que ir a la oficina y buscar el cupón. En el número de cupones que ordenamos la comida. Buenísimo. ¿Y dónde está ubicado? Yo ya sé, pero bueno. La oficina está ubicada en la 73 Bassett Highway. Recién agrandamos, entonces nuestra oficina nos da un poquito más grande. Vamos a tener Zumba, a tener ejercicios físicos con un entrenador personal. Entonces, si está interesado, vamos a comenzar esto en abril. En abril, buenísimo. Y Zumba pueden participar niños, adultos, quienes quieran. Y ayudamos también a la comunidad como si necesita, porque nosotros sabemos que la comunidad de Dover no sabe, hay gente que no sabe inglés. Entonces lo que hacemos nosotros es que ellos hacen appointment con nosotros para hacerle algo simple como llamar al doctor, al médico para hacerle una cita o para llenar un formulario o para llenar una aplicación de trabajo. Entonces para cualquier cosa nosotros, todos los programas que nosotros tenemos es totalmente gratis. Todo gratis, es buenísimo. Sí, porque hay mucha gente que no habla inglés, entonces no saben cómo desenvolverse, ¿no? Una cita. La computadora. No saben, usualmente las personas de la tercera edad. Las personas mayores. Van porque no tienen quien les ayude, cómo llenar cualquier documento o no entienden el documento. Si es legal, usualmente lo referimos a servicios legales gratuitos porque no podemos referir a nada privado. Pero si es un documento sencillo, nosotros se los leemos con mucho gusto. Buenísimo. Y de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Algunas de nuestras actividades se extienden y hacemos diferentes horarios, como la ciudadanía termina tipo 5:30, 6:30, 6 de la tarde. Eso depende de la actividad. Algunas sí se extienden, pero nuestro horario de oficina es de 9 a 5. Okay, buenísimo, wow, es de todo. Me gustó lo del Zumba. Okay, perfecto. También siempre tenemos personas que necesitamos voluntarios. Por ejemplo, para el mercado de comida te puedo mostrar fotos. Llegan 30, 40 voluntarios porque tenemos que desempacar toda la comida y ayudar a las personas que vienen y se van por mes. Deberías visitarnos. Me gustaría un día participar como voluntaria. ¿Qué les parece, gente? Me gustaría, sí. Así me gustaría de voluntarios, entonces mucho gusto. Me das tu información y yo me encargo. Ahora te doy mi teléfono. Sí, ¿qué les parece? ¿Cómo me ven como voluntaria? Así que bueno, la verdad que es buenísima la información de todo tipo de ayuda y más para gente, mucha gente que está recién llegada y no sabe qué hacer o que no hablan inglés y entonces quedan como que no saben ni para dónde arrancar. Está buenísimo que haya una fundación, una organización que ayude así acá a la gente de Dover. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Sí, eso es súper importante, totalmente gratis. Wow. Bueno, muchas gracias. De nada, un placer conocerte.
Bueno, gente, miren algo interesante. Acá estoy caminando con la alcaldesa. Estamos hablando un poquito. Pero bueno, miren acá qué interesante esto. Eliminación de antecedentes penales. Ofrecemos una gama completa de servicios legales gratuitos a personas con ingresos limitados. Ahí están los números. Esto es buenísimo para cualquier problema que uno se meta. También está en inglés. Pero está muy bueno. Como les digo, todo tipo de servicios está buenísimo. Acá en Dover, New Jersey, gente. Ahí está la alcaldesa que se va. Very good time. Thanks. A lot of information. Mucha información. Muchísima información. Thank you. Bye. Muy simpática, sí, no, la verdad que la alcaldesa quedó súper contenta también, porque la verdad que hay mucha información. Yo me voy hasta con amigas uruguayas de acá, imagínense. La verdad que he pasado muy bonito. Y bueno, así que bueno, gente, espero que les haya servido alguna información que les doy. Y bueno, yo hasta mamografía gratis me he conseguido. Así que bueno, gente, me despido y nos vemos en la próxima. Una Uruguaya, New Jersey. Bye.